acuerdo que... Bueno, pues mi raza, aquí muy buenos días. Aquí estamos ahora con Don Ramón. Aquí una vez más los venimos a Buenavista Lake, California, en Bakersfield. Y vamos a ver de qué se trata esta pesca de este día. Así es que aquí les dejamos un pequeño saludo y este bonito paisaje. A ver, señores, de qué se trata. Por ahí viene Don Ramón ya, si lo pueden observar. Listo. Vamos a ver qué capturas tenemos este día. Como les dije, ahora estamos tratando de hacer las cosas mejor ya. Vamos a ver qué sale y de qué se trata este día. Así es que un saludo aquí de parte de Servidor Guanaco Solitario y un saludo ahí para todos los suscriptores. Gracias a todos los que se están suscribiendo en el canal y a dando un poco de apoyo. Así es que ahí estamos, mi raza. Saluditos. Muy buenos días, mis amigos. Aquí una vez más el Guanaco Solitario activado al puro 120 como siempre. Aquí andamos con Don Ramón ahora en una nueva aventura. Así es, señores, que esperen este nuevo video y las nuevas atracciones de este día. Así es que vamos a ver de qué se trata. ¿No? Sí, cómo no. Viene el primero, Don Ramón. ¿Va a ser carpita o bagre? No, mire. Una bluegill bonita, mire. No, chulada, es crappy. No, bluegill. Ahí está la primera, Don Ramón. La primera del día. Chulada, vea. Mixta. Y también esta es la primera que pesco en mi vida de esta. De esa, vea. O sea, también hay. Sí, esa es la crappie. Esta es la crappie. Nunca la había pescado, mira. Ahí y está. Están pequeñonas, pero ya no, es captura. Es captura, mírenla. Ahí está la crappie, mírenla. Chulada. Bueno, pues raza, ahí tenemos a Don Ramón ya con la segunda captura. Y al parecer es un bonito bagrecito, miren, señores. ¿Qué hubo? No, que no, Don Ramón. Lo que no salía, ahí está. Es todo, Don Ramón. ¿Alguna dedicación en alguien en especial ahí ahora? Un saludo para todos tus seguidores. Todos los seguidores del Guanaco. El señor Rodrigo, el señor Eric. Está bonito, ¿eh? Bueno, pues mi raza, ahí tenemos ya la tercera captura de Don Ramón. Al parecer esa caña le ha traído mucha suerte, Don Ramón. Es la efectiva, es que la ando estrenando. Es la buena, porque... Es la buena. Ahí viene. Ahí como pueden ver, ya es la tercera captura. Y... vamos a ver de qué se trata. Mire, puro bagre bonitos, Otro bagrecito igual. Mire, chulada, Don Ramón. El mismo tamaño, ahí está, mírenlo. Ya los encontró la escuela por ahí. Ya está. Ahí está la manadita. Es todo, Don Ramón, hay que echarle a ver qué sale más. A veces. Sí, no, buena medida. Bueno, pues mi raza, apenas llegamos, ya llevamos la segunda captura acá ahora. Así es que... ¡Hello! ¡One more! Viene enredado con esta otra línea también.
Mira, otra lagartijita. ¿Por dónde viene el río de la chingada? Ok, raza, pues ahí como pueden ver, ahí tenemos una familia por allá que están viendo también la pesca de ahora. Así es que al rato que miren este video, raza, ahí estamos aquí una vez más con el guanaco solitario activado, el puro 120 y... Bueno, pues mi raza, ahí como pueden ver, ahora tenemos una familia from Italian. Marlena, ahí tenemos a Helen, y ahora aquí tenemos unos niños. Es lo que les digo, raza, que I would like to come to fishing, but I like to teaching people how to get the best fish all the time. And this is what I do, and this is el guanaco solitario in English, Spanish, guys. Look at this. The first fish they catching today is really enjoy, and I excited too because that's good thing. So thank you guys for watching the videos. Yeah. Put your finger up, make a like, subscribers, come on guys. Woo! Go. Estamos enseñándole a la niña cómo jalarlo, que vaya agarrándolos. Go. Don't stop. Go. Go. Keep doing. It's coming, look, it's beautiful. Don Ramon, Lanette. Mira. Hold on. I know you are excited now. Look how the beautiful fish. Do you ever go and catch fish like this in your life? I got it. Look. So, I was say something, okay, what do you think about all your family, your grandma, look how big is the fish. I am very excited for my daughter. Okay. You captured her very first bucket fish. Exactly. I'm sorry to express the gratitude. Yes, I know that's something else because we never catch fish like that, yes or no? And I'm very excited. So what can you say to my subscribers today? I just think that, hey, never give up on all your hopes. You guys will always. Thank you so much for helping. Look at that. Okay, what do you want to say about my YouTube channel today? Thank you for watching. Like and subscribe. Okay, guys. Bueno, pues mi raza, y como pueden ver ahora, ahí tenemos unos helicópteros que andan fumigando el terreno, miren. Look at that. This is beautiful. En casa, como pueden ver, miren. Ahora tenemos ahí las avionetas corriendo ahí sobre nosotros. A lo mejor por esta raza no está pescando mucho el pescado, pero ya tenemos varias capturas este día. Así es que un saludo aquí de parte del guanaco solitario con estas bonitas imágenes para todos ustedes. Y así es que aquí andamos, racita, una vez más, bien activados. Miren nomás qué chulada esto. Una bendición de Dios que... Ahora sí, señores, miren, esos son los aviones que andan fumigando las hortalizas acá de Beckerfield. Así es que miren, esta racita.